Así está la carretera para llegar a los lotes que estamos vendiendo. Como les dije, amigos, hay dos alternativas que usted puede hacer para llegar a ellos. Uno es este puente le da acceso al retorno para llegar a los lotes, pero la entrada está un poco mala. Así que para aquellos que tengan carro sedán, lo recomendable es venir a dar la vuelta hasta el retorno. Mientras tanto, yo les quiero dar a entender que todos estos lotes que tenemos a la venta, todos estos, amigos y amigas, están disponibles y ustedes pueden comparar precios y los van a encontrar mucho más caros. Van a encontrar que los de esta zona andan arriba de $15,000. Ya les voy a mostrar unos que están a 15 de 18,000 que los están revendiendo, para que tengan una idea. Mientras que en estancias del aeropuerto, si al caso tienen suerte, ustedes van a encontrar cómo se llama, a $15,000, si al caso tienen suerte de encontrar alguno. Los que yo les digo que están a 15,000 para arriba son esta lotificación que está acá, miren, acá casi enfrente del retorno se tiene acá, y es Andalucía. Estos lotes de Andalucía, le pregunta a cualquiera, lo menos que va a encontrar son $15,000, de ahí para arriba. Si usted se deja hasta en 18,000, se los dejan. En cambio, los que nosotros ofrecemos están mucho más cerca que Andalucía, y ya usted puede tener la seguridad que va a estar mucho más cerca y no va a necesitar este retorno más adelante, ya que cuando construyeron esta carretera, el Fomilenio 2, porque esta es parte del Fomilenio 2, usted se va a fijar que hay ciertos nexos o conexiones que han hecho que las alcaldías o los diferentes proyectos aledaños a la carretera van a tener que seguir la construcción. En este caso, los lotes que tenemos acá tienen una gran ventaja. Número uno, que tienen acceso a la carretera, así como lo oye. Estos lotes están, algunos de ellos, a 200 metros de la carretera y tienen más de dos puntos de acceso. Tiene esta lotificación, tiene acceso a muchas formas como llegar. Entre ellas está la carretera vía Comalapa, que usted puede acceder a través de ella, y dos puntos de acceso que hay acá de retorno en la carretera litoral. Así que, amigos, si usted quiere mayor información, se puede comunicar al +503-7116-8220. Queda cerca gasolinera, queda también talleres automotrices, también hay otros negocios que se están colocando en esta zona. Así que este video va a servir como una gran referencia para todos los amigos. Este puente es el que acabamos de pasar, miren, preste atención. Usted más adelante se va a dar cuenta que este puente le va a dar conectividad. Por ejemplo, yo si quiero ocupar el puente, miren, acá está el retorno, miren. Lo único que está de terracería, y según cómo va avanzando el invierno y si no se le da el mantenimiento, las calles se arruinan. Pero, como le estoy diciendo, usted puede y tiene la oportunidad de que si va a construir, poco a poco se va a dar cuenta de todo lo que está sucediendo. Acá
está una empresa de perforaciones. Esta le puede perforar su pozo en la zona. También les comento que esta perforadora también ofrece los servicios de cómo se llama, de venderle agua a usted. Usted puede entrar por este lado, mire amigo y amiga, o puede entrar por este otro lado. Así que nosotros nos vamos por acá, ¿verdad? Y vamos a acceder a través de esta calle que está paralela a la, ¿cómo se llama?, a la carretera litoral. Así que vamos a acceder por acá. Miren, la calle está muy buena, puede venir con vehículo sedán sin ningún problema. Así que estos lotes, como les digo, son varios. Hay 8 disponibles en un solo bloque, hay 7 disponibles en otro. Así que depende de usted cómo los quiera. Lo estamos vendiendo de 2 en 2 o de 3 en 3, como usted crea conveniente. Así que le estoy dando más o menos la idea, amigos, para que usted pueda tener claro que están cerquitita de la carretera. Así que vamos a continuar acá. Como ustedes pueden ver, tiene acceso a energía eléctrica. Miren, son lotes planos. Esta es la calle que usted puede observar que conecta con diferentes, digamos, pasajes. Todos los pasajes son de acceso vehicular, como usted puede observar en pantalla. Así que, amigo y amiga, me puede llamar al más 503-71-16-8220. Usted está viendo como referencia Perforaciones 2000, que es una de las entradas que están. Así que usted ya tiene una idea, amigos, de cómo está esta área. Así que continuamos con esto para que usted tenga una idea. Seguimos sobre esta calle que está paralela y mostrarles cómo está la lotificación. Cada calle, como usted ve, mire, todas llevan hacia la carretera, todas las que usted está viendo. Entonces, esto, como tiene una referencia, como le digo, hay varias entradas que usted puede utilizar. Está la de la chatarrera, está la de perforaciones, como usted guste. Yo simplemente me estoy limitando acá, amigos y amigas, en poderles dar a conocer la ubicación de todos los lotes disponibles. Acá hacemos una izquierda, miren, y acá teníamos 4 lotes, pero ya reservaron este día 2, los 2 del fondo, así que hoy solo quedan estos 2 que están acá. Miren, acá, justamente acá tenemos 16x21, estos 2, y más adelante, aquí voy a ir avanzando y ahí pueden observar el poste de tendido eléctrico. Tenemos otros 7 acá, miren, en esta parte de acá tenemos otros 7 lotes acá, miren. Nosotros ya los venimos a ver, y al otro lado de la calle tenemos un bloque de 8. Aquí hay 7 y al otro lado de la calle hay otros 8. Así que usted puede hacer los números como los quiere y nosotros le damos precio. Venta al por mayor y detalle. Así estamos ahora, amigos. Así que ya sabe, puede agarrar de 2 en 2, de 3 en 3 o los bloques. Y esta calle que ustedes están viendo para acá en línea recta, mire, esta la lleva directamente hacia una gasolinera que está ahí. Entonces usted, amigo y amiga, tiene la posibilidad de poder tener varios puntos de acceso. Esa es la carretera hacia Comalapa. Miren, aquí vienen estas familias.
y vamos para acá, para decirles, los lotes están planitos y vamos a mostrarles en el dron cómo están configurados. Así que, amigos, usted puede llamar a los números que aparecen en pantalla y, por supuesto, llamarme a mí al +503 7116 8220. Lotificación Miraflores, acá estamos, en esta lotificación. No somos parte de la lotificadora, se les aclara. Ya estos lotes ya están escriturados, así que están listos para que usted pueda tener una idea. Recuerde, estos dos están disponibles. Y mire, la carretera ahí nomás la tenemos. Miren, ahora, si usted quiere salir o entrar, le voy a enseñar la otra salida, que es esta. Miren, voy a la izquierda. Miren, y se van a dar cuenta que solo tenemos unos 80 metros y llegamos a la carretera. Miren, aquí están los lotes y aquí está la entrada también. Miren, acá recto. Así que nosotros seguimos para acá y les voy a mostrar, amigos y amigas, qué tan cerquita están estos lotes. Preste atención, por favor, de lo que yo le estoy mostrando en este video. Si no lo entiende, vuélvalo a ver. Y miren, aquí va a ver ya el lote, perdón, el acceso a la carretera. Miren, estamos hablando de que es un bloque a lo largo y otro a lo ancho. Miren, y aquí tenemos ya la carretera. Miren, así que usted lo vio acá en ¿Quién compra? ¿Quién vende? ¿Y quién renta en El Salvador? Con Jason Galvez. +503 7116 8220. Así que ya me voy despidiendo, amigos, con esta información para que usted tenga una idea. Mira, aquí está ya la chatarrera. Miren, por acá usted puede entrar. Y por supuesto, amigos, nosotros estamos compartiéndoles la ubicación de estas propiedades. Así que ya sabe, estamos acá cerquita de Perforaciones 2000 y cerca, miren, de el aeropuerto. Si usted lo mide desde acá, se va a dar cuenta que estamos súper cerca del aeropuerto. Miren, ahí está Perforaciones, ahí entramos. Miren, aquí entramos y véalo usted mismo lo cerca que está de el aeropuerto y de la carretera, porque eso es bien importante. Hacia la derecha es ir hacia San Salvador y recto nos vamos hacia el aeropuerto. Usted puede notarlo, puede medirlo a través de el Maps cuánto hay de distancia de estos lugares. Así que me voy a llegar hasta la parte de la carretera. Miren, aquí la tenemos a un lado. Vamos a seguir este retorno para que usted tenga una idea. Este video les va a servir, amigos, de mucha información y de utilidad para todos aquellos que estén comprando en la zona. Así que usted ya tiene una referencia de lo que yo le estoy presentando. Miren, aquí tenemos ya 150 metros de retorno. Miren, está el Hotel Argueta, está la esquina de la Corner y otros lugares más. Así que mire, en un solo video, si usted se fija, hemos logrado mostrarle todo lo accesible que están estos lotes. Tenemos varios lotes en venta, módulo de 4, módulo de 7 y 2 disponibles que están por separado. También vamos a tener otros, pero primero vamos por bloques. Lo que estamos agarrando ahorita es bien importante. Y miren, amigos, acá tenemos algunas distancias que usted las puede ver acá. Y por supuesto, ya está cerquita del aeropuerto, tal como se lo estoy mostrando yo en este video. Así que ya sabe, amigos y amigas, cerca de hoteles, cerca de restaurante, cerquitita de todo. Así que cuando usted venga de viaje, ya no va a necesitar
hospedarse en estos hoteles, porque puede tener usted la oportunidad de invertir en su propia casa. Y para aquellos que les guste el negocio, pues pueden construir sus propias casas a Airbnb, que de seguro les va a ir muy bien. Así que estamos acá compartiéndoles todo lo que está accesible, lo viable de estos lotes que tenemos a la venta. Usted lo ve aquí en ¿Quién compra? ¿Quién vende? ¿Y quién renta en El Salvador? Para darle, digamos, sentido a todo, vamos a seguir grabando. Y hoy vamos de retorno hacia el punto de partida que hicimos el video. Así que, amigos, les va a quedar más que claro. Si usted viene del aeropuerto, viene por esta parte de arriba. Miren, usted viene de esta parte de acá arriba. Y nomás bajando la rampa, usted a la derecha, como que si va hacia Zacatecoluca. Miren, esta es conocida como la Plaza de los Cocos, esta zona de acá. Así que, miren, esa es la calle San Salvador. Esta es la calle que nos conecta hacia la litoral. Así que si usted, como les dije, no ha entendido muy bien todo lo que le he explicado, vuelva a ver el video y ahí se va a dar cuenta lo accesible que está. Miren, aquí estamos llegando y el punto de referencia va a ser el puentecito que les di. Miren, aquí ya estamos dejando Plaza de los Cocos. Allí está construyendo hotel. Miren, allí este es un hotel que está en construcción. Miren, ahí está pozos. Miren, perforación de pozo 2000, para que tenga una idea. Miren, ahí está la entrada ya. Entonces, como les repetí, y miren las casas que están haciendo, ¿eh? Véalo. Aquí está esta pasarela. Al nomás pasar la pasarela, se encuentra el primer retorno, como les dije al inicio. Miren, aquí está el acceso para el segundo acceso, o el primero, como usted quiera verlo. Y acá, miren, amigos, aquí en este punto, enfrente, donde dice 41, allí es el acceso para que usted pueda ir al otro retorno, pero es calle con terracería. Espero que les haya gustado, amigos, este video. No olviden llamarme y nos guachamos en un próximo video acá en ¿Quién compra? ¿Quién vende? ¿Y quién renta en El Salvador?